Hay un episodio en la Biblia donde David tiene 29 años de edad. El que va a ser el rey David, todavía no lo es, fue ungido. Pero todavía, aunque en el ámbito espiritual ya fue elegido por Dios, técnicamente todavía no es rey. Hay un rey en el trono, Saúl, celoso, que quiere por momentos matar a David. Literalmente quiere eliminarlo de la faz de la tierra. Su celo, su envidia, no le permiten comprender de que Dios ya lo ha desechado a él como mandatario y que tiene otro monarca, otro rey que ha ungido. Entonces David se ve obligado a vagar por las laderas de las montañas de Judea con una banda de mercenaria de 600 hombres. Es una especie de Robin Hood. Es alguien que vive, en lugar de vivir en el bosque, vive en las praderas, en las laderas, metidos en las cuevas, con otros proscriptos mercenarios como él, que de a poco, de ser endeudados, afligidos, menesterosos, ladrones, se van convirtiendo en un ejército poderoso. Son 600. Parecen muchos, pero pocos comparado con el imperio y el poder que tiene el rey en curso, llamado Saúl. Pero David tiene que estar proscripto porque Saúl lo persigue. Hay carteles de él por todos los sitios, en los árboles, en las montañas, que dicen: buscado, vivo o muerto, David. Hay un precio por su cabeza. Así que David se tiene que armar y vivir como un fugitivo, a pesar de haber sido ungido por Dios para que sea rey. Todavía no lo es una profecía. Recibe la profecía, todavía no se cumplió la profecía y está en el medio, en lo que da título a este mensaje. Él está entre la profecía y el destino. Está entre lo que Dios le dijo y entre lo que va a llegar a ser, pero está en la mitad. Y yo tengo una palabra hoy para mucha gente que está viviendo esa situación, entre la profecía y el destino. Tiene una promesa de Dios. Hay gente acá que dice: si yo te contara lo que Dios me dijo que va a hacer conmigo, o lo que Dios me va a dar, lo que yo sabía en mis visiones y en mis sueños más escondidos, pero todavía no se ha cumplido. En ese intermedio que queda en alguna parte entre, insisto, la profecía y el destino, en ese intermedio estás viviendo, y en ese intermedio vivía David. La ciudad se llamaba Siclaj, él vivía en Siclaj. Siclaj era un sitio que estaba en el medio. Todos pasamos por Siclaj, el sitio donde uno tiene que vivir mientras tanto Dios no cumpla lo que prometió. Siclaj es un sitio donde todos en algún momento hemos vivido o vamos a vivir. A nivel pareja, a nivel sentimientos, no es de donde venimos, pero tampoco es el lugar a donde vamos. Es justamente en la mitad. Es el lugar de la paciente espera en alguna parte entre la promesa y el destino. Y tengo una palabra para los que dicen: sabes, yo esperaba el cumplimiento ya, y esa palabra no llega. Esas finanzas no se abren. Ese dinero que me falta pagar no aparece, apareció tanto, y eso que falta todavía no está. Mire, mire, Dios hizo unas cosas tremendas, dicen otros, en mi vida. Sanó a toda mi familia y ahora falta eso, eso, ese último examen para completarlo y para saber que estoy saludable o que la enfermedad definitivamente se fue. Falta el último examen. Yo he orado por gente así aquí en este altar, que me dice: yo siento que el cáncer se me fue. Ya no lo siento en mí, empecé a engordar, ni siquiera tengo que ir a las sesiones de quimio, pero todavía falta un último examen. Y entonces uno, si pudiera graficarlo metafóricamente, geográficamente, espiritual, uno diría: bueno, no está como estaba antes mal, pero tampoco está en el lugar de destino. Está, insisto, en Siclaj, un lugar donde uno tiene que vivir hasta que se cumplan las promesas de Dios. Y David vivió allí durante 1 año y 4 meses con sus 600 hombres, con sus respectivas esposas e hijos. 1 año y 4 meses, en el medio, esperando que Dios le diera la corona. El tema no es solo esperar llegar al trono, el tema es convencer a los demás que va a llegar al trono. El tema siempre es convencer al otro que se sube a tu fe y que está esperando lo que tú sentiste de parte de Dios, pero que todavía no ve y dice: bueno, si tú lo dices, yo te creo. Así estaban los 600 hombres, así llegaron a la cueva de Adulán. Un día David llega y, por como si nunca se lo hubiese esperado o imaginado, llega al Siclaj, ve que cuando se va acercando a la aldea donde él vive con los demás soldados,
ve una columna de humo negro que se eleva por encima de las montañas. Y cuando él ve eso, se empieza a preocupar. Los soldados también llegan y descubren que una banda amalecita, los enemigos, mientras que ellos estaban a 3 días de camino, librando una batalla, trayendo botines de otras partes, los amalecitas, a traición, llegaron, raptaron las mujeres de cada uno, le secuestraron los hijos, le robaron el ganado, le robaron el oro, le robaron todo lo que tenía. En un solo día perdieron esposa, hijos, suegra. Bueno, no, eso no sería tan malo, de haber perdido la suegra. Imagino si David llega y dice a la mamá, salen todas las esposas, ¡se llevaron nuestras mamás! Eso hubiese sido un motivo de celebración. Pero no es lo que ocurrió, sino que dice la Biblia que todos perdieron a sus esposas, perdieron a sus hijos, perdieron el dinero, perdieron el tesoro, perdieron el botín, todo en un solo día. Hay de las personas aquí que dicen, pastor, yo tuve días malos. Estoy seguro que has tenido días malos, pero estoy seguro también que jamás en un solo día quedaste en bancarrota, se te incendió la casa, te secuestraron los hijos y se llevaron tu mujer. Y si hay alguien así, venga que lo oramos ya, cortamos el servicio y oramos. Pero yo no creo que en un solo día los terroristas de pronto pudieran haber robado tu esposa, robado tus hijos, haberte robado el dinero que tienes, y en un solo día pierdes todo lo que creías que habías construido. Ese es el peor día de tu vida. Yo estaría muy enojado. Yo diría, Señor, estoy entre la profecía y el destino. Lo mínimo que espero es que no me vaya peor. ¿Están siguiéndome, sí o no? O sea, Dios todavía no te dio la casa de tus sueños, ¿ok? Bueno, pero por lo menos no quiero vivir bajo un puente. Estaba rentando una casa y ahora pierdo la casa, no puedo ni pagar la renta. Entiendo que tengo que esperar hasta la casa de mis sueños porque no es mi tiempo. Estoy de acuerdo, mis tiempos no son los tuyos. Pero mientras tanto, por favor, quiero una, favor. Quiero algo de ventaja. Y David, en medio de la crisis, en el peor día de su vida, empieza a considerar que a lo mejor Dios se olvidó de él. Y hace 4 cosas. 4 principios, 4 cosas hizo David. La primera, David lloró, se permitió llorar, pero no se amargó. Dice la Biblia en 1 Samuel 30:4. Ahí está toda la historia. Pero este es el primer versículo que vamos a leer. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Les mostraré cómo se vería esto en una película de Hollywood. En una película de Hollywood llegan los soldados. Imagínense al actor que encarna Gladiador. Y llega allí y dice, ¡oh, no! ¡Me vengaré en esta vida o en la próxima! Eso sería Hollywood. La vida real no es así. La vida real, si llegas de una batalla y te secuestraron tu esposa y tus hijitos y tus bebitos y te quemaron tu casa cuando se supone que estás bajo las órdenes de quien es o será el próximo rey de Israel, cuando intentas hacer las cosas bien y la vida te da un revés, tú lloras, seas hombre o mujer, como la Biblia dice que lloraron, hasta quedarse sin fuerzas. ¡Ah! Así gritaron, mínimamente. Hombres mercenarios que no le temen a nada, se tutean con el peligro. Su nombre es peligro. Estos hombres con una sola espada han matado miles de enemigos. Ahora lloran hasta quedarse sin fuerzas. Ahora están devastados. Dice la Biblia, y lloraron. Hay una versión que dice, y lloraron hasta no tener más voz para llorar. Estaban disfónicos. José se reunió con sus hermanos cuando se reencontró y lloró. Ezequías lloró cuando se enteró que moriría. Nehemías lloró ante los muros derribados. Jeremías lloró por los pecados de Israel. Pedro lloró por traicionar a Cristo. Pablo lloró en medio de las pruebas. Jesús lloró. Ustedes dirán, ¿y por qué me estás diciendo eso? Porque hay gente que cree que llorar, que algo le duela, es falta de fe. Hay gente que cree que la vida hay que vivirla en positivismo, y ese positivismo a veces termina siendo una negación de la realidad. Se te incendia la casa, bueno, no importa, ya, Dios tiene otra. O no te costó la casa, o no tienes sentimientos.
Porque tú puedes pensar que Dios va a darte el doble y que Dios supera cualquier problema. Engrandece a tu Dios y eso va a empequeñecer tus problemas. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero eso no significa que no tengas emociones. Jesús lloró, sabiendo aún que iba a resucitar a Lázaro. Lloró. Yo recuerdo las veces que lloré. Lloré cuando me acusaron de algo injusto. Y alguien escribió un papel poniendo en tela de juicio mi moral como cristiano. Y lloré ante la injusticia, ante la bronca y una mezcla de sentimientos. Lloré cuando nuestro hijito Brian se nos moría y vomitaba sangre. Y los médicos no querían decirme, pero por sus ojos me di cuenta de que algo estaba mal. Y el diablo decía a mi oído, mataré a tu hijo. Tú reclamas a los jóvenes para Jesucristo, yo me llevo tu hijo. Y yo recuerdo cuando Brian se debatía entre la muerte y la vida, llorar en esa clínica. Lloré la primera vez que mi mamá tuvo un infarto. Tuvo muchos infartos después, todavía vive. Pero el primero yo no estaba preparado. Mamá era inmortal, ¿saben? Mamá nunca iba a tener infartos. Mamá Dios la sanó de cáncer. Se supone que un día el Señor nos iba a llevar a todos en el arrebatamiento. Y un día mi hermano me llama y dice, mamá tuvo un infarto. ¿Qué? ¡La vieja! ¡Imposible! ¡Ni siquiera sufre del corazón! Y entonces me senté en la cama del departamento que teníamos y lloré amargamente. Liliana me consoló. Le digo, es que no estoy preparado para ser huérfano ahora. Tengo apenas 30 años. Y lloré esta semana por algo que no contaré. Pero yo sé lo que es llorar. Y eso no me quita mi valor como hombre de Dios. David lloró, pero la Biblia dice, por la noche vendrá el llanto y a la mañana vendrá la alegría. O sea, tengo una palabra para los que están llorando. Están entre la profecía y el destino y están llorando en la mitad. El Señor me dice que te diga, cuando más oscura está la noche, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Más cerca está el amanecer. Por la noche vendrá el llanto. Tu risa viene por la mañana. ¿Cuántos creen que mañana viene tu risa? Mañana viene tu risa. ¡Aleluya! Viene tu alegría. Ahora, por eso, una cosa es llorar y otra cosa es ese estado emocional destructivo de autocomiseración, de lástima. Hay gente que va por la vida teniéndose lástima a sí mismo y eso es destructivo, eso destruye tu fe. Tienes que llorar, hacer tu luto y después basta de llorar. Cuando a David, su hijo Absalom, le divide el trono, mata a otro de sus hijos, le causa un problema gravísimo y finalmente ese hijo Absalom muere en una batalla contra su padre. David llora, viste luto. ¿Y sabes qué tuvo que hacer uno de sus generales, Joab? Le dijo, David, basta de llorar. Ya lloraste, basta. Hay otros hijos. Hay otros que esperan que estés bien, lúcido. Lo mejor que le puedes regalar a Israel es una mente clara y lúcida. Basta de llorar. Míreme, basta. Les digo a ustedes, no soy Joab, ahora soy el pastor diciéndole a los que están llorando, diciendo, pobre de mí, él me fue infiel, él me abandonó, basta. A menos que él se merezca tantas lágrimas, pero basta. Tú no eres el fracaso o la quiebra que te tocó. Esas son cosas que te pasaron, tú no eres eso. No asumas identidad de lo malo que te ha pasado. No creas que eres eso, porque hay mujeres que sus esposos brutos, animales, las han golpeado y ella, su identidad es soy mujer golpeada. Tú no eres eso. Tuviste la mala fortuna de casarte con un animal que te golpeó. Tú no eres una mujer golpeada. Es una mujer pura, santa, real sacerdocio, linaje escogido para servir a Dios, para exaltarlo a Él. Eres una joya que alguien no supo valorar. Tú no eres una divorciada o un divorciado. No. Hasta hay nombres vulgares para cuando ella o él te es infiel, ¿o no? Y te hacen las señas arriba de la cabeza. Entonces cuando alguien te es infiel, te pone hasta un nombre vulgar y tú crees que eres eso por la vida. Tú no eres eso. Él o ella fue un desgraciado o una desgraciada que no supo mantener los votos matrimoniales y no supo mantener una promesa. Tú no tienes el problema. Tú no puedes asumir identidad de lo que te ha pasado y llorar, es que yo soy así. ¿Sabes las veces que yo he tenido que
con Liliana, tratar con mujeres con la estima destrozada por las cosas que el marido que tuvieron les dijo durante años y años y años hasta que ella lo creyó. Y uno le dice, ¿por qué no rehaces tu vida? No puedes rehacer tu vida. Y dice, no, porque yo soy un desastre, yo los vuelvo loco a los hombres, pobrecito, lo volví loco, me tuvo que dejar. Si él te deja, es problema de él, pero tú no eres un desastre. No tomes identidad de lo que el diablo quiere que tú creas. Llora hasta que Dios dice, basta de llorar. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Una cosa es llorar, otra cosa es la autocompasión. Basta. No tenga más lástima. Dios no se mueve por la lástima. No es que Dios dice, me da más lástima este que este. La lástima no mueve a Dios. Es la fe lo que mueve la mano de Dios. La lástima no mueve a Dios. Oigan, es un secreto, no quiero que se lo olviden nunca. La lástima no mueve a Dios. Es la fe lo que mueve a Dios. David en su momento estaba en un valle de gigantes y estaba tan triste. Esta es otra ocasión a la que estamos hablando. Estaba tan triste que se pone debajo de unos árboles llamados balsameras. Eso es en el hebreo árbol llorón. En Argentina tenemos un árbol de llorones, se llaman sauces. Aquí se llamaban balsameras, era una arboleda de árboles llorones. Árboles que caen así, como las caras de algunas suegras, así caen para abajo. No las de aquí, aquí son todas muy santas. Las de Argentina son terribles. Caen así. Pero las balsameras, las arboledas hebreas, hacían un ruido por el viento a causa de la forma que tenían las hojas. Las ramas, un ruido que parecía un llanto. Por eso se le conoce como balsameras, que significa vaca con B alta, no vaca de la vaca de la mamá del ternero, vaca. Y significa llanto, significa tristeza, porque el viento cuando mueve esas hojas se siente como la llorona de México. Es como árboles que están llorando. Y en su momento David no sabe qué hacer, se sienta debajo, están todos llorando debajo de... Salgan de la balsamera, algunos que me están mirando con cara de llorones, salgan de ahí. Y Dios le dijo, cuando oigas el sonido, como de marcha, marcha es esto. Cuando oigas sonido de marchas, por encima del sonido de las balsameras, entonces avanza, porque yo destruiré a tus enemigos. Hay una enseñanza ahí. El Señor dice, llora todo lo que quieras, pero cuando yo digo se termina el llanto, tú vas a oír el sonido de la marcha de los ángeles peleando por tu causa por encima de las lágrimas y tu llanto se convertirá en risa. Y lo que fue por la noche llanto será risa. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. ¡Aleluya! Oigan, escuchen lo que les voy a decir. David llora, Dios le dice, basta de llorar. Y lo segundo que hace es buscar una palabra de Dios. David se alarmó porque la tropa hablaba de apedrearlo. Y todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos, pero él cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. ¿Cómo puedes poner confianza en Dios cuando te roban la familia, cuando te secuestran lo que tienes y te queman tus casas? No sé, tal vez... No hace falta usar mucha imaginación para pensar que David, que era cantor, se fue a un costado con su arpa, dejó la espada y empezó a tocar. Tal vez empezó a tocar. No sé qué cantó, tal vez cantó el Salmo 34. 2 años antes había compuesto el Salmo 34. Ese que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ese lo cantábamos en la iglesia. Era... Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandece a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Estaba en la cueva él. Y de todos mis temores me libró. Y de todos mis temores. Aleluya. Tú no puedes cantar eso y no fortalecerte en Dios.
Esa es una letra de David. Él engrandece a Dios. Dice la Biblia en Nehemías: no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es tu fuerza. El diablo siempre querrá robarte tu alegría, tu gozo. Lo primero que va a querer robar es tu gozo. Cuando la Biblia dice que él anda como león rugiente, no es una metáfora de su majestad, como el león de la Metro Golden Mayer. Es una metáfora de un oportunista olfateando tu debilidad. Eso es un león rugiente. Un oportunista esperando que te entristezcas, olfateando tu debilidad. Y entonces cuando estás llorando y Dios dice: basta de llorar, fortalécete en mí. Y tú dices: no, no, es que quiero seguir llorando. Ahí el diablo te roba el gozo. Y tú dices: es que es tan duro lo que estoy pasando, pastor. Y claro, Jesús le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Saben lo que es la zaranda? Un proceso para separar el grano limpio de la paja. Y Pedro era muy bravucón, Pedro era muy bocón, muy hispano. Y tenía que pasar por esa zaranda para ser el Pedro que después conocemos. La zaranda es eso. Se hace eso, el grano limpio queda arriba del tamiz y abajo cae la paja. En la India, ¿saben lo que hacen? Lo tiran al viento. Y el viento vuela la paja y cae el grano. Eso es la zaranda. Entonces Dios dice: vamos, está bien que lloraste, está bien, fenómeno. Ahora fortalécete, porque yo estoy sacando el grano limpio de ti. Este proceso te va a hacer mejor persona que lo que eras. Este proceso te va a hacer que no dependas de la casa que tienes, de la compañía que tienes, del crédito que tenías. Este proceso va a hacer que dependas de mí. Así que la adora a Dios. Engrandece a Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busque a Jehová y él me oyó. Y de todos mis temores me libró. Y después de cantar eso, él se fortalece. Y ahora busca una palabra. Entonces se saca su ropa de militar y se pone un efod. El efod era como un chaleco pequeño, así, que se colocaban los sacerdotes. David ejercía los tres oficios. David era rey, era sacerdote y era profeta. Profetizaba cuando cantaba salmos, era sacerdote cuando iba a buscar una palabra y era rey cuando estuvo en el trono. Pero los sacerdotes tenían que ponerse un efod de lino, que fue lo único que vistió David después cuando un día entraba danzando. ¿Se acuerdan ese episodio? Cuando él entró danzando y la hija de Saúl, su esposa, lo despreció. Decía: andas desnudo. No estaba desnudo, tenía un chaleco, el efod. Se tenía que colocar eso para presentarse ante Dios y buscar una palabra. Y él le dice al sacerdote: tráeme, por favor, mi efod de lino. Ahora necesito una palabra. ¿Cuántos quieren una palabra de Dios hoy? Dígame amén. Le dijo a Abiatar: tráeme el efod. Abiatar era el sacerdote que estaba con él. Dijo: tráeme el efod. Y así con el efod le dijo: Señor, dime, ¿debo perseguir a mis enemigos? Ya había adorado a Dios. Ahora necesita una palabra, como la están necesitando ustedes. ¿Va a volver él a mi casa? ¿Mi hijo va a cambiar? ¿Voy a salir de la bancarrota? ¿Va a aparecer el dinero? ¿Vieron cuando la oración nuestra se hace monotemática y solo oramos una sola cosa porque no podemos pensar en otra? ¿Me voy a casar? Y él busca una palabra: Señor, dime, voy a alcanzar a mis enemigos, voy a recuperar a mi esposa y a mis hijos. Y el Señor habla. 10 palabras en hebreo. ¿Saben cuánto se tardan en decir estas 10 palabras? 3-4 segundos. No sé cuánto tiempo oró David, pero con 4 segundos de una respuesta de Dios, se transformó en un león. Le dijo: persíguelos, los vas a alcanzar y vas a rescatar a los cautivos. Yo podría vivir el resto de mi vida con una palabra así. Esta semana le dije al Señor: dame una palabra, una palabra, una palabra. ¿Saben lo que me dijo? Porque yo me enojé con Dios esta semana. Yo tengo emociones y cuando oro a veces me enojo con Él. No le falto el respeto, pero yo vi cuando Moisés le dijo: no nos quites de aquí si tú no vas con nosotros.
Y el Dios le decía a Moisés, es tu pueblo. No, es el tuyo, el que tú sacaste de Egipto. No es mi pueblo, ¿ok? Tu pueblo, hazte cargo de tu pueblo. Ese es Moisés orando. Veo a Abraham diciendo, hey, hey, si hubiera 50 justos, 40 justos, no destruiría por amor de los 40. Y si hubiese 30, esas son las oraciones cuando llegas a un nivel de unción. Donde Dios dice, involúcrate, no eres mi hijo, eres mi amigo. Involúcrate, no eres solo mi hijo, eres mi amigo. Involúcrate. Y esta semana lloré, me puse mi efod. Le dije, Señor, dime dónde estamos parados en esta historia. Dímelo. ¿Y saben lo que me dijo el Señor? Tal vez menos que estas 10 palabras. Él me dijo, te traje para provocar un avivamiento. Te traje para provocar un avivamiento. ¡Aleluya! 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 ¿Cuántos creen en eso? Díganme. ¡Amén! Una palabra, ahora. ¡Wow! 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 ¡Aleluya! Quiero hablarles esencialmente hoy a los que están mirando ahora por televisión, contarles algo de lo que vivimos nosotros, los foráneos, los hispanos que estamos en los Estados Unidos. Digo, esta primera parte, porque lo que voy a contar, todo el mundo que está aquí lo sabe, pero quizá que me estás mirando en cualquier parte de América Latina, de Asia, de cualquier sitio, no lo sabes. El problema de este país, si es que acaso hay un problema, cuando llegamos, no es necesariamente el idioma, porque hay mucha gente que habla español. No es eso el problema. El problema de aquí es algo llamado crédito. Cuando te dicen, usted todavía no tiene crédito. Hay gente aquí que vive hace muchos años y ya se olvidó de eso, ¿no? Y cuando uno no tiene crédito, uno se siente que no tiene un lugar, que no puede comprar las cosas, que hay gente que se las compra por 20, 30, 50 dólares al mes. Uno o lo paga en cash o no se lo compra, porque no tenemos crédito. Yo lo he vivido, estando 2 años aquí, no me daban crédito. Pero luego uno accede a la magia del crédito. Un día te empiezan a llover las tarjetas de crédito y uno siente que eso, de alguna manera, nos da como una llave a la libertad. No sé si los memoriosos deben recordar que antiguamente no se pasaba la tarjeta sobre esas máquinas magnéticas para poner un PIN en el caso de débito, sino que había unas impresoras a mano donde uno colocaba la tarjeta sobre unos papeles que tenían carbónico y hacíamos rac, rac. ¿Se acuerdan eso? Algunos jóvenes no puedo creer que no se acuerden. Pero así comenzó nuestro mundo con las tarjetas de crédito. Yo trabajaba en una empresa donde vendíamos instrumentos musicales y a mí lo que me encantaba era el momento de cobrarle con tarjeta a alguien. Porque yo hacía rac, rac. Yo sentía que le arrancaba un poco el corazón. Rac, rac. Ahora imagínense que así fuese nuestra vida con Dios, nuestra vida diaria, nuestro caminar diario con Dios. Codiciamos el éxito ajeno. Rac, rac. Mentimos. Rac, rac. Tenemos celos de lo que el otro logró. Rac, rac. Rompemos una promesa. Rac, rac. Nos dormimos mientras el pastor Dante predica. Rac, 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 rac. Ahora, yo tengo varios problemas con esto del crédito divino, porque eso es lo que hace el Señor cuando sube a la cruz. Nos da un crédito divino, nos da gracia. Y nos da un crédito, una tarjeta de crédito. Yo digo, si comparamos nuestra vida con algo absolutamente contemporáneo como es el crédito, si esto fuera crédito divino, yo tengo varias preguntas que hoy quiero compartir, a ver si ustedes me ayudan a quitarme la duda. ¿Cuánto es el costo de cada pecado, por ejemplo? ¿Cómo podemos saber si estamos agotando el crédito o no? Esa siempre fue mi pregunta cuando era más niño, cuando era jovencito. Yo decía, ¿cuánto es el costo de un par de horas de desánimo, por ejemplo? Rac, rac. ¿Cuánto es el costo si me levanto con mal genio? ¿El costo, por ejemplo, de la envidia será igual al costo de un adulterio? ¿Una fornicación tendrá el mismo costo, el mismo valor que el celo no resuelto? ¿Un enojo contra mis padres tiene el mismo valor, cuesta lo mismo que una mentira? ¿Un aborto, el asesinato de un niño tiene el mismo
costo que tener ojos lujuriosos y codiciar una mujer que no es la suya? Esas son preguntas que siempre me hice. ¿Cómo se mide? ¿Cómo sabemos si no estamos amontonando más deudas de las que podemos pagar? Estoy hablando de que cuando ya conocemos al Señor. Porque uno, imagínese si te llegara un resumen mensual de los pecados. Uy, me llegó el resumen de los pecados, a ver cuánto gasté. Y abrimos el resumen de los pecados. Y de pronto aparece enojarse con la mujer. Enojarse con la suegra, no, eso es algo que te regala el banco, no tienes que pagar. Mentira, celo, ¿no es cierto? Sería fascinante, yo sé que es una herejía lo que estoy diciendo, pero estamos echando a volar la imaginación. Sería fascinante si uno pudiera saber cuánto es el costo de cada pecado. Hay muchos de los que pecarían diciendo, bueno, ya todavía no me excedí del límite, así que puedo pecar un poquito más. Otros dirían, este mes basta de pecar. Día 14 ya no puedo pecar más, se me acabó. Le dice a la mujer, tampoco peques con tu extensión. Porque hemos agotado el crédito. Sería una cosa más o menos así. Yo siempre me pregunté, ¿cuál es el costo de cada pecado? Y bueno, los pastores siempre me han dicho, no hay escala de pecados para Dios, porque en la misma lista del homicida, la Biblia pone al chismoso. Y ambos no heredarán el reino de los cielos. Sin embargo, nuestro subconsciente dice, pero matar a alguien no lo va a comparar con criticar a la hermana con el peinado que se hizo. Sin embargo, la Biblia dice que sí, que están en la misma lista. Tengo otra pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos gastando? Porque hay gente que inclusive no sabe que está cometiendo un error, no sabe que está pecando. Imaginen el siguiente ejemplo. Todas las mañanas ustedes salen a trabajar y para salir a la autopista, al freeway, hay una calle con 7 semáforos de esos endemoniados que no sé para qué los ponen. Deberían ponerlos todos en verde los lunes por la mañana. Hay 7 semáforos donde de tu casa al empleo, si fuera solo por autopista, tardarías 20 minutos. Pero pierdes 17 minutos en los semáforos. ¿Alguien se siente identificado con esta tortura diabólica? No digan men, pero sé que lo han visto alguna vez o lo han vivido. Imaginen que usted cada mañana para en cada semáforo, pero un día, por fortuna, descubre que hay un camino lateral que nadie ve. Está como semi-escondido detrás de un negocio de comidas rápidas. Y ustedes dicen, ¿y si me voy por ahí? Y entonces desvían el automóvil y efectivamente hay un camino que nadie ve. Y evitan los 7 semáforos y llegan rápido a la autopista. Sienten una pequeña victoria. Es algo que los conductores sentimos. Esencialmente cuando miramos a los otros, ¿no es cierto? Nos sentimos un Homero Simpson diciendo, ¡baboso! ¿No? Uno siente que logró algo que los otros no saben. Y eso ocurre en los siguientes meses. Tu esposa dice, ¿no estás apurado? ¡Otro café! ¡No vas a llegar! Tranquila, mi amor. Estás hablando con Indiana Jones. Yo sé cómo llegar rápido al empleo. Y siempre toman esa calle lateral. Un día tu esposa dice, voy a acompañarte porque así me dejas en el centro, de paso que vas a trabajar. Ella sube y tú le dices, mi amor, hoy vas a saber por qué te casaste conmigo. Así. Hoy sabrás por qué te casaste conmigo. Así que, ¿ves esos 7 semáforos? Ajá, dice ella. ¿Ves la fila de sonsos que no saben y están esperando? Mira lo que tu esposo va a hacer. Así que puedes agradecerme hoy por la noche. Se lo dejo como tarea para el hogar para que no entendió. Van por la calle lateral y dice, ¿ves mi amor? ¡Yo descubrí esto! Y ella te dice, sí, pero es contramano. ¿Cómo que es contramano? ¿No viste el cartel? Por eso la gente te mira raro. Por eso es que nadie se dio cuenta. Por eso nadie usa el camino. Y tú de verdad no habías visto el letrero. El letrero está semioculto al lado de un tacho de basura. No lo habías visto. Te sientes, hace un ratito eras Indiana Jones. Ahora eres el oso Yogi. Dice, no sé cómo hice para sentirme así. Ahora sabes que es una infracción. ¿Qué vas a hacer al día siguiente? Ahora sabes, viste el letrero, tu esposa vio el letrero. ¿Qué haces al día siguiente? Porque antes pecabas porque no sabías que estaba pecando. No sabías que estabas haciendo rac, 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 rac todas las mañanas. Pero cuando tu esposa te dice es contramano, rac, 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 estás sabiendo. Entonces, cuando no sabías, tenías paz. Cuando lo sabes, te sientes miserable.
porque acabas de ver los letreros que antes no veías. Entonces empieza una lucha, lo que yo llamo la guerra civil del alma, la lucha interna, el querer con el deber. Tú quieres, al día siguiente te va a decir, vamos, puedes ir por la calle lateral y ahorras tiempo. Tú debes, te va a decir, no lo hagas, porque tu esposa te dijo ayer que era contramano. Tú quieres, va a decirte, bueno, pero la ley no está hecha para tipos como yo. Yo soy muy cuidadoso y en cada esquina siempre veo si viene alguien. Tú debes, va a decir, pero sabes que estás infringiendo la ley. Tú quieres, te dirá, bueno, pero puedo aprovechar el tiempo que me ahorro para orar. Y tú debes, dice, no me lo trago. Obedece porque Dios no va a escuchar una oración que esté en pecado. Y empiezas una lucha del querer y el deber, una lucha interna. Porque tú sabes hacer el bien, pero ahora no lo estás haciendo. Porque antes tomabas el atajo porque no veías el cartel. Oigan esto. Toda la vida tomamos atajos. Toda la vida. El atajo es el itinerario del alma. La mentira es un atajo al éxito. El engaño es un atajo a la fidelidad conyugal. El celo es un atajo a un problema de estima no resuelto. Entonces un día conoces a Cristo y dice, bueno, es que yo soy de tener mal genio, yo tengo el carácter podrido. Y mires el cartel que dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5:22. Tú sigues andando por la carretera de la vida y dice, bueno, yo siempre soy de mirar muchas mujeres. Peor que patear para el arco contrario, ¿no? Otra tarea para el hogar, un dicho muy argentino. Peor de que fuera varón, pero no fanático, eso quise decir. Así que cuando pasa una mujer, yo siempre miro, no lo puedo evitar. Y un día lees el cartel que dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Está el cartel ahí, no lo veías, pero ahí está. Tú tienes la tendencia de exagerar y de mentir cuando hablas. Y un día ves el letrero que dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto mal procede. ¿Me siguen, sí o no? Tú disfrutas que alguien, por ejemplo, sepa que tú eres un dador. Me encanta que la gente sepa que soy un sembrador. Y un día lees el cartel, cuando tú das tu limosna, no sepa tu izquierda lo que da tu derecha. Te encanta catalogar a la gente. Tú dices que no eres criticón, pero dices, no, yo lo hago porque así soy, porque así era mi mamá y así era mi abuela, soy muy detallista. Y un día lees el cartel, no juzgues para que no seas juzgados. Mi tema es, mi pregunta es, ¿qué haces una vez que ves el cartel? Empieza una lucha interna entre lo que quieres y lo que debes. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Porque antes no sabías que era una calle en contramano, por eso la agarrabas feliz y hasta cantabas coritos mientras que ibas adelantando. Hay gente que peca cantando corito. Van mirando mujeres, ¡cuán bello es el Señor! No saben que están pecando. No saben. Ahora un día alguien le dice, esos ojos vagabundos te llevarán al infierno. Por eso la Biblia dice, más vale que estés tuerto y tuerto te vayas al cielo que con los dos ojos te vayas al infierno. Es un cartel. No podemos decir, bueno, pero no está hecho para mí el cartel, está hecho para todo el mundo. No, pero yo soy un conductor muy cuidadoso. El cartel está hecho para todo el mundo. Tengo otra pregunta que les va a volar la tapa del cerebro literalmente. Escúcheme y mírenme los que están por televisión. Si uno ya sabe hacer el bien, ¿por qué tenemos conflictos si ya hemos visto el cartel, si ya sabemos la ley? ¿Por qué nos desesperamos por agarrar la calle a contramano cuando estamos parados en un semáforo de la ley? Debería terminar nuestro conflicto interno. Oigan el conflicto interno que el apóstol Pablo tenía. Y si alguien tiene dudas, puede llevárselo para leer en su casa con detenimiento. Yo voy a hacer solo un resumen de Romanos 7:14. Él le escribe una carta a Roma, a los hermanos de Roma, y escuchen esto, miren, escuchen, présteme la mayor atención o léanlo conmigo. Porque yo sé que en mi carne no mora el bien, dice Pablo. No es que no moraba el bien, no mora el bien ahora. Soy Pablo, soy el apóstol Pablo, estoy escribiendo un libro de la Biblia y en mi carne no mora el bien. ¿Me siguen hasta ahí? Díganme. Amén. Díganme. Por eso no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo quiero hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, la persona espiritual, esa que canta los coros durante el domingo, le encanta hacer las cosas bien. Pero hay una ley en mis miembros que se me revela. Es la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado en mis miembros. Ahora, présteme la atención, parece un trabalengua, pero Pablo está diciendo, yo quiero cumplir el cartel,
Yo ya sé que es contramano ir para allá. Pero hay algo que me dice, vamos, vamos, anda contramano. Yo sé que estoy viviendo en unión libre con un hombre, con una mujer, y que no estoy casado y no tengo la bendición de Dios y por eso no me va bien. Pero ¿por qué quiero seguir así? Porque tengo una... Porque ¿será que todavía Dios no me santificó del todo? Algunos creen que la presencia de la batalla espiritual es ausencia de santidad. Y yo les dije hoy mientras cantábamos, ¿saben por qué están bajo batalla y tienen tantos problemas para ser santos? Porque están en el bando correcto, están en el lugar correcto, eres de los buenos, estás del lado de Dios y por eso Satanás viene para ofrecerte batalla, para que caudiques. ¿Me están siguiendo? Díganme amén. Si el diablo no puede lograr que peques, él va a intentar llenarte de culpa y te va a decir, no vuelvas a orar más porque lo tuyo ya no es pecado, es deporte. El joven dice, estoy luchando con pensamientos impuros. Y dice, Señor, he aquí tu siervo. Y Satanás dice, tú no eres tu siervo, se te conoce en el ámbito espiritual como masturbator. Se te conoce en el ámbito del enemigo como el pensamiento sucio. Y tú dices, Señor, soy sucio. Y Satanás te llena de culpa. Lo que estoy diciendo es que no está bien lo que estás haciendo, pero que la batalla, el que estés luchando, no significa de que Dios te haya abandonado. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Díganme, amén. Ahora, tú dices, pero lo que pasa es que yo ya agoté el crédito. Dios me perdonó una vez y sabiendo que el cartel decía contramano me metí por ahí. Dios no me perdonará eso. Razonemos juntos lo siguiente. ¿Quién dijo que te merecías el perdón la primera vez? ¿Quién dijo la primera vez que llegaste a la cruz, que te entregaste al Señor aquí o en cualquier altar? ¿Quién dijo que ahí sí te merecías el perdón? ¿Quién dijo que eras menos pecador que ahora? Y usted me está diciendo, pastor, de que entonces cuando Cristo murió en la cruz, no solo murió por mis pecados del pasado, sino por el presente y por los que iba a hacer. Dios me dice que te diga que sí, Él ya pagó por los que ibas a hacer, por lo que estás haciendo, por tus luchas. Él pagó absolutamente todo. ¿Cuántos lo creen? Díganme. Amén. Ahora, Pablo no habla de una lucha del pasado, y cuando yo era pecador, y cuando yo era Saulo de Tarso. Él dice, yo, miren lo que dice, el pecado que mora en mí, miserable de mí, la ley que está en mis miembros. Pablo escribía un libro de la Biblia mientras que batallaba con un pecado, no sé cuál es. La Biblia no dice cuál fuera el pecado de Pablo, pero miren qué estratégico que es Satanás, que lo ataca justo cuando está escribiendo un libro de la Biblia. Pablo no dice, ay, soy inmundo para escribir un libro de la Biblia. Él dice, estoy luchando. Estoy parado acá en el semáforo con una bronca, sabiendo que hay una calle que me lleva, un atajo. Y a veces me dan ganas de tomar atajo. ¿Y saben por qué me siento mal? Porque tengo ganas de tomar el atajo. ¿Nunca te has sentido mal por eso? ¿Nunca te has sentido mal porque tienes ganas de pecar? Y dices, ¿cómo puede ser que todavía tengo ganas de pecar? ¿Quién nos dijo que vas a dejar de batallar? ¿Quién nos dijo que la santidad es un lugar donde uno llega? No llegas, es un trayecto todos los días. Todos los días, cuesta horrores. ¡Ah! Cuesta horrores, por eso nos congregamos. Si no se vienen un solo domingo, no vengan más. Vengan un solo domingo, compren la santidad, desaparezcan hasta el próximo domingo, como hacen los religiosos que estuvieron en Pascua y vendrán en Crismas. Vengan dos veces al año y llenen los balcones. Pero nosotros tenemos que venir siempre. ¿Por qué? Tengo una noticia, porque eres imperfecto, porque estás lleno de problemas, porque tienes conflictos. Bienvenido a mi mundo, esta es la casa de Dios. Aquí es donde venimos a ser mejores. ¡Aleluya! Es que a mí, si supiera lo que me cuesta, y se piensan que a mí no, se piensan que a otros que predican no, lo que pasa es que los predicadores a lo mejor nos mostramos como modelos terminados para que no nos pierdan el respeto, pero luchamos igual. Dice Pablo a los romanos, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, el hombre es justificado porque no peca, porque no tiene ganas de pecar. No porque está respetando la ley y el letrero. Yo quiero preguntarles lo siguiente. Si el crédito divino fuera una tarjeta de crédito, como dijimos hoy, ¿cómo sería el plazo de pago? ¿Cómo se pagaría la tarjeta de crédito divina? ¿Puedo adulterar hoy y pagar el mes que viene?
¿Puedo fornicar hoy y pagar en 5 cuotas cómodas? ¿Cómo funciona esto? Y escuchen lo que dice este genial escritor. Yo quise aprendérmelo de memoria, pero lo mejor es leérselo tal cual para no desperdiciar una frase. Miren, la verdad espiritual más difícil para que todo el mundo crea es que la deuda del pecado fue pagada. Eso es lo que más le cuesta al ser humano entender. Que le fue pagada la deuda. La gente acepta más a Jesús como Señor antes que como Salvador. Creemos más en su poder que en su perdón. Nos gusta más gritar ante la tumba vacía que arrodillarnos ante la cruz. Ahora, miren esto. Escuchen, porque esto es una revelación que me pagarían miles de dólares en el mundo y se lo voy a dar gratis a ustedes y a los que me están mirando por televisión, nadie más. Miren, si ya tengo la deuda pagada, ¿por qué no peco? Si adorar no me salva, ¿para qué adoro? Si congregarme no me salva, ¿para qué me congrego? Si el preso, el delincuente que estaba en la cruz con Jesús, lo reconoció y se fue al cielo y nunca fue a la iglesia, ¿para qué vengo a la iglesia? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué hacemos lo que hacemos si ya mi deuda fue pagada? ¿Para qué lo hacemos? Si Jesús te dice, mira, yo te voy a dar una tarjeta de crédito divino, pero no dice allí tu nombre, dice el nombre Jesucristo de Nazaret. Tú tienes la tarjeta y te cuidas cómo la usas. No puedes gastar en tonterías porque tú no ves el resumen. Yo también veo el resumen. En este caso, Jesús ve el resumen. No tengo mejor manera que explicarlo que esto. Cuando Jesús me perdona los pecados, me da una extensión de la tarjeta de crédito. Y entonces yo tengo miedo de que mis ojos se contaminen porque aparece en el resumen de inmediato en el internet celestial. Porque yo tengo una extensión de su tarjeta, del crédito que él me dio, de su confianza. Y aparece, danger, 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 danger. Yo pienso que nadie me ve o que nadie sabe lo que estoy sintiendo, pero estoy lleno de envidia o de celos. Pero como tengo la extensión de la tarjeta de crédito de Jesús, eso me aparece en el resumen de cuenta. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Ahora, escuchen esto. Jesús te la entrega y dice, ten cuidado cómo la usas. Y yo no la gasto, no gasto mi crédito por temor a ofenderlo. Por eso es que no fumamos. Porque ¿quién me puede decir que en la Biblia dice no fuméis? Hacedores de maldad, los fumadores no heredarán el reino de los cielos. ¿Lo dice? ¿Por qué los jóvenes no van a los bailes? ¿Que hay un demonio en el baile que los va a agarrar y van a quedar así? ¡No! No van a los bailes porque hay droga, porque hay sexo ilícito, porque el Espíritu Santo te dice, este no es el lugar para un hijo de Dios. Te lo dijo el pastor, te dieron una lista. No, la ley no sirve sin gracia. Porque siempre vas a tener ganas de agarrar el camino contramano. Siempre, hasta que te vayas con Cristo, vas a luchar. Damas y caballeros, la lucha no se termina. La lucha siempre está ahí. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Siempre. Jesús te da crédito no porque quiere que peques, no porque sabe que te vas a equivocar, sino porque sabes que en algún momento, como Él te conoce, vas a necesitar gracia. Y como Él sabe que vas a necesitar gracia, cuando muere en la cruz, no solo te perdona para atrás, te perdona el presente y te perdona para si te pasa algo, ya estás perdonado y cubierto con la sangre de Cristo. Él te da la tarjeta de crédito. ¿Cuántos lo creen? Díganme. ¡Amén! Él sabe que vas a necesitar gracia. Porque Él conoce nuestra condición, dice el salmista. Él sabe que lo vas a necesitar. No hay un punto en el que sea menos salvo que el primer día que Él te salvó. Cuando te enojaste en el desayuno esta mañana, no quedaste condenado al infierno. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Díganme. Amén. Jesús, no, Dios no te borra del libro de la vida y te vuelve a poner. Hay semanas que te borra, hay semanas que tu nombre está todo borroñado así porque lo ponen toda la semana y el ángel está meta a borrar allí. No. No apareces y desapareces en el libro de la vida. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Lo que pasa es que la ley te puede mostrar dónde no equivocarte, pero solo la gracia puede hacerte que no peques y no te equivoques porque tienes ganas de no pecar. ¿Saben con qué sueño? Yo sueño para que todos conozcan la ley, vean los letreros y después, porque no quieren abusar del crédito, no se atreven a pecar. La tentación no es pecado, no es pecado. ¿Fuiste tentado esta semana? Bienvenido al mundo real. El tema es ceder a la tentación.
Y si cediste a la tentación, oigan esto, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre. Séanme honestos, ¿estarías preocupado por tu estatus legal si tu papá sería el jefe de migraciones y tu hermano el que te lleva la causa? ¿Alguien se preocuparía? Lo que trato de decirte es, si pecaste, el Señor me dice que te diga conforme está en la Biblia, no te hagas problemas porque el juez es tu papá y el abogado es Jesucristo que murió por ti. Tienes la de ganar. Tienes la de ganar. ¡Aleluya! ¡Santo! Denle un aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes. Algo está ocurriendo. ¡Aleluya! Y alguien de esos que les sobra tiempo editará estas partes en YouTube y dirá, Dante predica de que ya no importa si peques porque Dios perdona todo. No. ¿Saben por qué yo soy santo? Porque ya no me interesan los carteles. ¿Saben por qué no agarro la calle en contramano aunque me muero de ganas a veces? No me interesan los carteles, no lo hago por la ley. Lo hago porque me siento bien en obedecer. Porque cuesta menos ser santo que ser pecador. ¿Saben por qué no miento? Porque no tengo que andar acordándome de lo que dije para que no me descubran. Me olvidé de los atajos y ando por por donde hay que ir. Por eso puedo andar tranquilo por la vida. Porque sé que hasta donde mi mente me da, trato de vivir en pureza. Y si viene la tentación, ¡ah! Te extrañaba, Satanás. Porque me preocupaba de que no vinieras a tentarme. Estás preocupado por mí. Si tentaste a Pablo cuando escribía la carta a los romanos, sabía que vendrías por mí. Y ahí estoy luchando y tengo una batalla, pero trato de vencer. Todos los días de mi vida, traten de vencer. Salgan del atajo. Los que están juntados, los que vienen en unión libre. No quiero decirle, en esta iglesia no se permite. ¿Qué importa lo que se permite y no se permite? Si al cabo estamos hartos de leyes. Solo quiero decirte, a Dios le encantaría bendecir tu matrimonio si hiciera las cosas bien. Aunque vayas a Las Vegas a casarte y vuelvas. Y luego me pidas la bendición pastoral. A Dios le encantaría bendecir tu matrimonio. Porque Él va a ver que aunque pudieras tomar el atajo, estás en el semáforo de la ley. Eso siempre es bueno. Siempre es bueno. Siempre es bueno obedecer a Dios. Siempre te trae recompensa, te hace sentir bien. Yo no peco porque no quiero abusar del crédito. A veces me dan ganas de cometer alguna infracción, pero cuando saco la tarjeta, veo Jesucristo de Nazaret. Y cuando me van a hacer rac, rac, alguien me pregunta, ¿estás seguro, Señor? No. No. Devuélvame esa tarjeta.